Hello, No, no, no. I am First Sergio is Monor. Welcome, we are in Monor. Hola a todos, soy Sergio Manuel Pop, estamos en Monor y empezamos con música. Es una alegría de estar aquí en directo otra vez. Okay, we are very happy to be here again. Estamos aquí en el canal de Monor. We are in Sergio Monor YouTube channel. Como sabes, yo soy el escritor del libro Monor. As you probably know, Sergio is the writer of this book, Monor. Pero hoy vamos a hablar de otro libro y de otro autor, otro escritor. But today we are going to talk about another book by another author. Que él mismo nos va a desarrollar pues el contenido de su libro. And he's going to talk by himself, he's going to develop the content of his book. Entonces, nada más que bienvenido, bienvenida. So we welcome everybody. And we welcome also Willem. We are in Monor. So, Willem, when you want. Saludar a los del chat. We want to say hi to the people in the chat, live chat. Rosario, Mónica, Sorana, Fátima, Harmony, Jeffrey, María Luisa, Fátima, Raúl, Mónica, Luqui, Ana Pozo, Harmony, Alejandra, María Luisa. Bueno, a todos, en directo y en diferido, ¿qué más da? El tiempo no existe. The time doesn't exist, so it doesn't matter for people who is now with us and for people who will watch us tomorrow, tonight, or wherever, whenever. Y como no, damos la bienvenida a Rosana, que es la que nos va a traducir. Thank you, Sergio. I am going to be your translator, so I hope that everything is going to be all right. Y vamos a dar la bienvenida a Willem. We welcome our honor guest, Willem, from Netherlands. De Holanda, se encuentra en Holanda. ¿Dónde se encuentra Willem ahora en este momento? Where exactly are you at this moment? I'm living in the neighborhood of Rotterdam, just about 20 kilometers from Rotterdam, the main port in Holland. Está 20 kilómetros de en Rotterdam, 20 kilómetros de la ciudad principal de Rotterdam. ¿Y cuál es su actividad, su dedicación? No me gusta llamar trabajo, me gusta llamarlo actividad o dedicación. ¿Cuál es? So, what do you do for a living? He says he doesn't like to call it work because sometimes it is a hobby, a dedication, or whatever you want to call it. I studied when I started as a student. I studied navigation on a nautical college mm-hmm. in Amsterdam, and after that, I was a sailor for about 15 years. Vale, estudió navegación náutica y luego fue un marinero durante 15 años. And after that I became a pilot in the port of Rotterdam.
So I was guiding ships in and out. I did it for about 25 years. Y luego se hizo piloto de barcos durante, bueno, y ha estado trabajando como así durante 20, 25 años en el puerto de Rotterdam, trayendo barcos fuera y dentro del puerto. Bueno, navegando, es decir, conduciendo, navegando. And now you are retired. Yes, now I'm retired. I'm retired and I can do anything I like. And one of my passions, of course, is ancient civilizations and then ancient Egypt in particular. Y bueno, ahora hace lo que le gusta, ¿no? Que es su pasión, que es estudiar civilizaciones antiguas y sobre todo Egipto, que es lo que más le gusta, su pasión. I was always very interested in ancient civilizations and their astronomical knowledge because I studied navigation and that made it all clear for me. Vale, siempre ha estado interesado en las civilizaciones antiguas y sobre todo en astronomía, ¿no? Sí, en astronomía. Porque como estudió navegación, pues digamos que tiene conexión. Siempre le ha gustado. Ok, go ahead. So, bueno, entonces yo ya le cedo la palabra a Willem. Puede desarrollar ya desde el inicio como él quiera para transmitir esa información. Puede hablar de su libro. Vale. So, Sergio is telling you that from now on you can talk about your book or whatever you want. You know, this is a free talk speech, so... Okay. Yeah, okay. You can start whenever you want. Y que me avise cuando quiera que ponga... He puesto la foto número uno. Cuando quiera que ponga las siguientes fotos, pues que me lo vaya diciendo y yo se lo voy poniendo. Vale, he will put the picture number one, and when you want, please, you tell Sergio, and he will put the next pictures for you. Okay. Si él quiere ver las fotos que voy poniendo, le tiene que dar con el ratón justamente a la pantalla pequeña. No lo veo por el momento. Okay. Sí, if you want to see the pictures, you will have to click on the small screen at the bottom. On this one. With the name Sergio on it. Con la que tiene el nombre de Sergio. Yes. Okay. Sí, donde está la imagen. Yes. Donde está la imagen. Where the image is, all right. Yeah, okay. Entonces, bienvenido, William, el micrófono es tuyo. Welcome, the microphone is yours. Okay, I will start. Like I said, I'm very interested in astronomical features in old monuments, and like the Great Pyramid in Egypt is aligned to the true north. Vale, it's almost the true north. Yep. Está muy interesado en, como acaba de decir, en todo lo que es los aspectos astronómicos de los monumentos históricos y de las civilizaciones, como la pirámide de Giza, que está enfocada hacia el norte. And like the Great Pyramid is aligned to the true north, and it's off about 4 minutes. That is what we call in navigation. That is almost pointing towards the true north, and that made me interested in the whole subject, in pyramids in general, and in Egyptian pyramids in particular. Orientada hacia el norte. Como por eso le interesó, porque la navegación también coincide. Está orientada hacia el norte 4 minutos. And I wrote a book in Dutch in 2012 about the Great Pyramid, and in 2016 I wrote the English book about the Great Pyramid, and it took me about 15 years of research. Vale, su libro primero lo escribió en el 2012 en holandés y en el 2016 en inglés. Y le ha llevado 15 años de investigación. The book is about the Great Pyramid, mainly about the Great Pyramid, and then especially about the function of the Great Pyramid. I found el libro, out... el libro,
Sorry, el libro es básicamente sobre la Gran Pirámide y cuál es la función de la Gran Pirámide. Y ha encontrado, ha averiguado. Yes. I found out that there is a special process going on, was going on in the distant past inside the Great Pyramid. Vale, y que ha encontrado pues algo que está pasando ahí desde el pasado, un proceso en la Gran Pirámide, que es lo que nos va a contar. That process was based. The process was based on the four earthly elements: earth, water, air, and fire. El proceso estaba basado en los cuatro elementos terrenales, que son el agua, el fuego, la tierra y agua, fuego, tierra y aire. Each of these elements is encoded inside the Great Pyramid, which is standing at Giza in Egypt. Cada uno de estos cuatro elementos está codificado en la Gran Pirámide de Giza. The element Earth is the rock on which the Great Pyramid is situated. That must be one: the Earth, the rock, and the pyramid. Vale, el primer elemento que es la tierra es la roca, ¿no? Que es lo que está compuesta la pirámide, que debería ser el elemento número uno, de tierra. That was very important because the resonance frequencies of the earth were also the resonance frequencies inside that pyramid. In other words, when you kick against the earth, the pyramid will shake. Ajá. Esto tiene que ver con la resonancia de la tierra. Es decir, en otras palabras, una patada en el suelo resuena en la pirámide. The element water is the raw material what was used inside the pyramid. They used water as a material for their energy process. Vale, el segundo elemento es el agua, que es el material crudo, podríamos decir, ya que dentro de la pirámide usaron el agua como un elemento que forma parte de todo este proceso. The third element, air, is about sound. Sound was very important feature in ancient Egypt. A very important ancient wisdom keeper, Abd el-Hakim Awiyan, that is an Egyptian name, was always saying it is all about sound. Vale. Luego tenemos el tercer elemento, que es un rasgo súper importante en la cultura egipcia, que es el aire, que correspondería al sonido. Un hombre muy sabio, al Hakim, no me acuerdo cómo se llama, espera, lo tengo escrito aquí. Es que es un nombre egipcio. There's a picture of him. Abd el-Hakim Aywan. Exactly. Eso. That is the que dice que todo en la tierra es sonido. He was always saying it is about the transformation of water and sound, the coming together inside the Great Pyramid. Vale, se corta a veces el sonido. Que él dice que todo tiene que ver con la transformación del sonido y el agua. O sea, es un proceso que ocurre en el interior de la pirámide. And the element fire, the fourth element, is the last element when the other elements are merging, are coming together, and when the process is finished, you have a product, and that product is energy. And that is what the element fire is all about. Vale, y el tercer último, el cuarto último elemento, que es el resultado de como de la fusión de los demás elementos, es el producto final, es el fuego, que es la energía. And these four elements are merged together by the fifth element, ether. And ether is the element, you can call ether the hand of God. That is what necessary to make the other elements come together,
to create something. Vale. El quinto elemento sería la fusión de los restantes elementos de los que hemos hablado, que es el éter, que se podría denominar la mano de Dios, que es el creador final de todo el proceso. Every pyramid has five surfaces. That is four side surfaces and one ground surface. Todas las pirámides tienen cinco caras, cinco superficies. Can you repeat? Sorry, four surfaces. Four side surfaces. Four, vale. And a square ground surface on which the pyramid is standing. Vale, las cuatro caras en un perímetro cuadrado. And these four side surfaces are mm-hmm. the reflection of the four elements, earth, water, air, and fire. These are the visible elements. Vale, las cuatro caras laterales serían la representación de los cuatro elementos, ¿no? El fuego, el aire, el agua y la tierra. Y son los elementos visibles. And the ground surface is the foundation on which mm-hmm. the four other elements are standing. And that is an invisible element, and that is what we call ether. Vale, y la base sería la fundación, como decir, la fundación, el origen de los cuatro elementos, que sería lo que no es visible, que es el éter. So all surfaces of every pyramid reflects the five elements, the four earthly elements, visible elements, and the fifth invisible element. And it goes for every pyramid all over the world. Vale, todas las pirámides del mundo tendrían esta estructura, las cuatro pirámides visibles, que son los elementos terrenales, y el quinto, que es el invisible, que es el éter. And the position of the three pyramids at Giza, on the Giza plateau, are reflections of three. Pirámides del plato de en Egipto, del plato de Giza, son el reflejo de tres planetas. The ancient Egyptians looked at the sun as their life bringer. The sun god Ra was very important for them. He was bringing life. Vale, los egipcios siempre consideraron al sol como el portador, el que traía la vida, ¿no? Como todos sabemos, con el dios Ra. And between the earth and the sun are three planets altogether. We call that the inner planets in our solar system. Y entre la Tierra y el Sol hay tres planetas que son los que se llaman los planetas interiores en nuestro sistema solar. The Great Pyramid, the first one, the Pyramid of Khufu, what they call them, is reflecting the Earth. The second, vale, la primera pirámide, que es la más grande, es la que estaría reflejando la Tierra. La segunda. The second pyramid, the Pyramid of Khafre, is reflecting the planet Venus, that is the next one in line. La siguiente pirámide, Khafre, es la que estaría reflejando Venus, que es el siguiente planeta que se puede ver. And the third pyramid, the small one, the smallest one of the three, is the Pyramid of Menkaure, is reflecting the next planet, Mercury. Y la última pirámide, la más pequeñita, es la que estaría reflejando Mercurio. These three pyramids, they have a certain ratio in space as well. Estas pirámides tienen un cierto índice, un cierto ratio, que también se puede decir. If we can figure out
When was it that these three planets, Earth, Venus, Mercury, were in this position? Then we know from what time these pyramids are coming. Vale. When they were sí. constructed. Okay. Si podemos saber en qué momento estos planetas estaban posicionados en el mismo ratio que las pirámides, podemos saber cuándo fueron construidas. And when we do that, which we can do that with software, and then we see that the pyramids were built around 10,500 BC, before Christ. 10,500, vale. Y entonces cuando se hace esto con un software, se puede comprobar que fueron construidas en el año 10,500 antes de Cristo. So when we follow the that is, and the color of the planets are exactly the color of the three pyramids, the original colors of the pyramids. Los colores de esos planetas son exactamente los mismos, tienen los mismos colores que las pirámides. The Great Pyramid reflecting the planet Earth was completely white. You had the pyramid had a complete white layer when it was built. Vale, la Gran Pirámide cuando se construyó tenía una capa blanca que corresponde a la Tierra. Because at the end of the last ice age, around 10,500 BC, the Earth was white. Ah, vale, porque claro, era el último periodo de glaciación, en el año 10,500, entonces correspondería al color blanco. The second pyramid is half white, the top layer, the top half is white, and the lower half is red. And that is exactly what the planet Venus is. Is a white red planet in our solar system. Vale, la segunda pirámide en tamaño, la primera capa, la de arriba, también es blanca y la de abajo es roja, con lo cual correspondería a Venus. The third pyramid, the small pyramid, is red, is made of red granite, red S1 granite, and that is exactly what Mercury stands for. That is the red planet. Vale, y la tercera, que es la más pequeña, está construida de granito rojo y correspondería al color de Mercurio. So these three planets were from the same time, together with the Great Sphinx. The Great Sphinx is the lion. Vale, y se supone que es del mismo periodo que la Gran Esfinge, que es el león. The Great Sphinx is pointing towards the east. When the star sign lion, when the constellation of lion rose above the eastern horizon. Vale, que coincide la pirámide, la esfinge del león coincide cuando está puesta la constelación de Leo. And these three pyramids, en el horizonte. The positioning of the three pyramids together with the lion are giving us a date in the past, and that is 10,500 BC, and that was in the age of the lion. That was very important for them. Entonces, las tres pirámides junto con la esfinge, todo ello nos da la suma de que fue construido en el 10,500 antes de Cristo, que es la era del león. Nowadays, they claim that the Sphinx is much older than 3000 BC. So there's an American geologist who says it is from around 7000 BC. But in my opinion, the Sphinx and the three pyramids belong together. Que dice que hay muchos investigadores americanos que dicen que no corresponde al mismo periodo de la Esfinge con las pirámides. Algunos dicen el 3000, otros el 7000, pero según su opinión, fueron construidas en la misma época. You can show one of these pictures, Sergio, where you see an air photo from the pyramids, from above. Ahora nos va a mostrar una foto que se ven las pirámides desde el aire. Desde arriba. ¿Eh? ¿Qué número de foto? ¿De número? One moment. I will...
No, six. Six? Yes. Here you see the satellite picture of the plateau of Giza, and there you see the three planets. They fit exactly over the ground surfaces of the mentioned pyramids and the colors. It's about these three planets, the Earth, Venus and Mercury constellation. Dice que si miramos la foto del satélite se puede ver perfectamente cómo coincide la posición de los planetas con la de las pirámides. And my book is about the Great Pyramid only. The Great Pyramid is not a grave or a tomb for a deceased king. Vale, que su libro realmente solo habla de la Gran Pirámide, donde es evidente que no son ni tumbas ni nada de eso para los reyes, los faraones que habían muerto. They never found any treasures. There are no hieroglyphs, and they never found any bodies or mummies inside any Egyptian pyramid. Que nunca se encontró ni jeroglíficos, ni momias, ni nada dentro de la pirámide. The only things they found inside the Great Pyramid is a granite ball, a hook, and a piece of wood. And that is picture number 5. You can see that. ¿Sí puedes poner, Sergio, la foto número 5? In this picture you can see the Dixon artifacts. That is a granite ball with the diameter. Es lo único que se encontró, perdón, sorry, es lo único que se encontró dentro de la Gran Pirámide. Una bola de granito y un anzuelo que se puede ver el diámetro y la altura. Let's go on, please. Yeah, the hook is what they used, the researchers used for to see if a certain shaft was ending or going to the outside. It's a certain shaft. Yeah, there are shafts inside the pyramid, in the chambers, and they used the hook with a stick to see if the shaft had a dead end or not. Vale. Pues que esto lo usaban para ver si es como un mango, ¿vale? Que lo usaban para ver lo que había dentro de las pirámides, para buscar. And this granite ball you see on the picture, that is has the size of a large softball, you know, the game softball. And that is eventually it turns out to be the key to the functioning of the pyramid. Así, que es una pelota de estas softball, me parece que es béisbol, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, lo que se juega en la playa, voleibol, ¿no? It's like a large baseball, it's this big, like a big fist. Pues es del tamaño de una bola de béisbol, como un gran puño, ¿vale? Y nada, que es lo que se encontró en la cámara esta de la Gran Pirámide. Yeah, it's a granite ball, and these objects are still to be found in the British Museum in London now. Vale, que se encuentran en el, estos objetos se encuentran en el Museo de Londres. Every year the Nile, the River Nile, flooded. And the flooded Nile was very important for the ancient Egyptians because it brought them life. Cada año se inundaba el río Nilo y esto era súper importante la cultura egipcia porque les traía vida. And there was an old, an ancient Greek historian, and he said he visited Egypt many times, and he said the water is coming to the front paws of the Sphinx. Y que hay un historiador griego muy importante que decía que el agua llegaba hasta la frontal de la esfinge, de la gran esfinge. You can see that in
picture number 8, that the Sphinx. Sergio? Picture number 8. You can see that the water, that the Sphinx was meant to receive the flooded Nile water, because the water was used inside the Great Pyramid. Que esto fue construido realmente para recibir el agua, porque luego veremos que dentro de la Gran Pirámide hay agua. Alongside the body of the Sphinx, they had wells, and these wells were going down into the rock to certain chambers and shafts, tunnels, which were leading to the Great Pyramid and the other pyramids as well. Vale, que todo está conectado, que a lo largo de la Esfinge hay unos túneles que se llenaban de agua y que van hasta la Gran Pirámide. So this water inside the basin of the Sphinx, of the lion, was going up and down all the time because it was filling up by the flooding of the Nile, and it was going down inside the tunnel system underneath. Vale, entonces se puede comprobar que el agua siempre estuvo subiendo y bajando, fluctuando, estando conectada de esa manera con los túneles también que van hacia la Gran Pirámide. That is why you see that special erosion on the body of the Sphinx and on the sides of the basin in which the Sphinx was situated. Claro, por eso se puede ver esa erosión en los lados y en la base de la Esfinge. By a special physical a manner called Heron's Fountain, they pushed the water under high pressure into the Great Pyramid. Vale, hay un sistema de presión que empuja el agua hacia la Gran Pirámide. Yeah, and that system is called Heron's Fountain. Es Heron's. Heron. It was an Egyptian guy from Alexandria. He invented that you could use high pressure to pressurize a closed tunnel system to bring the water to a higher level. In this case, the pyramid. Se llama la fuente de Heron. Es que no sé a qué filósofo se referirá. Es un sistema de presión del agua, ¿vale? Que hace que en un momento dado el agua entre o no, debido a un sistema de presión que se inventó en esa época. So to a certain height, they filled up the pyramid with the water. Así que a una cierta altura la pirámide se llenaba de agua. In one of the shafts, there was even a pivoting stone, a turning stone, where the water was led out to the outside. So it pushed against the stone and the stone could turn. And you see that in picture number 9. Sergio, 9, que dice que también había una piedra que pivotaba, que mandaba el agua a las paredes y luego la piedra se movía. You can see here that red, that stone is in 3 stages. The blue line is the water pushing against the stone. And as long as the water is pushing, it remains open. And when you close the water supply, it closes. Vale, que cuando se abre el agua, pues este sistema de compuertas se abre, y cuando se cierra el suministro del agua, se cierran las compuertas, que son piedras realmente. They stopped the water supply and the stone was falling back in the closed position. Vale, y pues cerraban el suministro de agua y la piedra se volvía a poner en su posición inicial.
Okay. And because the pyramid is a completely closed system, not meant to receive people, it was completely closed. There was they created a vacuum above the water level inside the pyramid. Vale, que realmente la pirámide era un sistema cerrado, no era para recibir gente ni nada de eso. Entonces se creó un sistema de vacío sobre la de la pirámide. And when you do that, you create a vacuum above the water level, and then the water starts to boil. That's a physical effect. Entonces, cuando se hace eso, vale, cuando se hace eso, cuando se pone, se sitúa el agua sobre el sobre above the water level, ¿no me ha dicho? Cuando se crea el vacío sobre el nivel del agua, el agua empieza a hervir. Es un sistema, bueno, de física, sí. Yeah, that's a physical effect when you take away the air above water, it starts to boil. Un efecto físico. And that means that the pyramid was filling up with the water vapor, thus created. So they had water vapor, and that was filling up the whole pyramid, all the chambers above and the shafts. Entonces esto demuestra que finalmente todas las cámaras de la pirámide y toda la pirámide se llenaba de agua. And that is about what the element water is in my book. And the next element is the element air, and that is about the sound. How did they create sound inside the Great Pyramid? Vale, pues esto es todo lo que quiere decir sobre el elemento agua. Y el siguiente elemento es el aire, que se relaciona con el sonido. ¿Cómo se creaba el sonido dentro de la pirámide? And that is when you said there was somebody asking about Nikola Tesla. He was also working on the resonance frequencies of the earth. Sí, no, que yo le decía antes que en el chat había alguien que estaba hablando de Tesla y dice que pues que él también hablaba de Tesla siempre hablaba de las resonancias de la resonancia de la Tierra. In the Grand Gallery of the Great Pyramid, they had rows, installations of certain crystals, galena crystals, and with these crystals they could receive the Schumann frequency, the Schumann frequency of the vale. Earth. Que en la gran galería, en el de la gran pirámide, perdón, tienen un tipo de cristales, y con estos cristales se puede recibir la frecuencia de Schumann. Schumann frequency around the Earth is 7.83 hertz, and it is 8.1 hertz for the latitude of Giza, so for the latitude of the pyramids. Vale, la frecuencia de Schumann es 7.83 hercios alrededor de la Tierra, y la latitud de Giza es 8.1 hercios. So they created the resonance inside the pyramid by receiving this frequency. The pyramid was also acting like a very large antenna. Creaban este tipo de frecuencia con esas resonancias, y lo que se hacía, lo que, bueno, lo que se intentaba crear, o lo que se cree que se creó, una gran antena o la gran pirámide. When you measure frequency around a pyramid and inside a pyramid, it is around 8 hertz. Cuando se mide las frecuencias dentro y fuera de la pirámide, es alrededor de los 8 hercios. You can see that in picture number 10. On the left side in the picture, you see antennas like they used by here in the Netherlands, in Holland, and it is called LOFAR. And that is an astronomical institute that's receiving low frequency waves from the universe.
Vale, esto es un tipo de antenas que se llaman en Holanda y por los astrónomos para crear las frecuencias del universo. Son And on the right side, you see the exact antenna, but then in the shape of the Great Pyramid at Giza. Y podemos ver que es el mismo tipo de antena en la otra foto, en la de la derecha, que el mismo tipo de antena que la de Giza. In this project in Holland, they found out that when you create an antenna in the same shape as the Great Pyramid, you have a perfect reception of low frequency energy, low frequency waves. Vale, en Holanda se han dado cuenta que cuando se crea la misma estructura que la pirámide de Giza, ese tipo de pirámides se convierten en receptores de baja frecuencia. So the pyramid, the Great Pyramid, is receiving a certain frequency, and that frequency is 8.1 hertz, and that was sent into the King's Chamber or Resonance Chamber. Entonces, la conclusión a la que se llega es que la Gran Pirámide estaba recibiendo, o está, una frecuencia de 8,1 hercios, que a su vez es enviada a la Cámara del Rey, o Cámara de Resonancia. The resonance frequency of this chamber is double, 8.1 hertz doubled, is 16.2 hertz. That is the golden frequency of Giza. La frecuencia que hay en la Cámara del Rey es el doble, es decir, el doble de 8.1, que es lo que se llama la frecuencia dorada. When you go inside this chamber as a tourist, it's very easy to get this chamber in resonance with a very low voice. When you make a very low sound, you will find out that the whole chamber is starting to resonate. Dice que cuando se entra en esta cámara, en la Cámara del Rey, como un turista y hablas en voz muy baja, se puede apreciar que hay una muy elevada. They use this frequency and the water vapor, what is inside the chamber, and they use this certain frequency to break the water in two components. Vale. Entonces, usaron esta frecuencia junto con el agua dentro de la pirámide para romper los componentes del agua. And that is, these two components are hydrogen and oxygen. Y estos dos componentes son el hidrógeno y el oxígeno. So the pressure inside this chamber will be enormous because hydrogen is taking much more volume than water vapor. Y entonces la presión en esta cámara es enorme porque el hidrógeno ocupa mucho mucho volumen. That is why this chamber is made of red Aswan granite, the strongest material they used for these chambers and shafts. Because the pressure was getting very, very high. Y debido a esta presión tan alta, es por lo que construyeron estas cámaras con este tipo de granito, ya que es muy resistente. Lower situated is the Queen's Chamber, and that is where the two components were brought together. So the pyramid is now filling up with a gas mixture of hydrogen and oxygen. Vale, y más abajo tenemos la cámara de la reina, que es donde ya se llenan con estos dos componentes, con el hidrógeno y el oxígeno. And in this Queen's Chamber there are two shafts with a dead end, and at the end there are two electrodes, two copper electrodes. Vale, en la cámara de la reina terminan dos pasillos. En los cuales hay dos electrodos de cobre, copper and what, sorry? Copper electrodes, two copper electrodes. Vale, dos electrodos de cobre. Yeah, and when you bring in the gas mixture of hydrogen and oxygen, then you do exactly what is happening in a very modern fuel cell. Vale, que cuando estos dos componentes se unen, es lo que pasaría en un moderno fuel cell. Fuel cell.
when you have a car that is running on hydrogen, they use a fuel cell inside that car. Vale, que sería el combustible, es lo que tendríamos, lo que sería hoy en día el combustible. Only this fuel cell is 12,000 years old. Y que esto es 12,000, este combustible tiene 12,000 años. And that's what they are learning us. It is a monument of knowledge. They teach us how to make very sustainable energy. Que ellos nos quisieron enseñar cómo hacer mucha sabiduría, cómo hacer combustibles sostenibles, ecológicos. It is a device, a pyramid is a device for making energy out of water. They made hydrogen and they made electricity with the two gases coming in the fuel cell to create electricity. Realmente lo que es la pirámide es un mecanismo con el que se ha creado electricidad y combustible. The whole pyramid is a library of knowledge and is not only giving us the way to make this kind of energy, but also teach us about the use of resonance on a human body for healing. So healing a sick person by resonance. No solo es un mecanismo, sino que también es una biblioteca de sabiduría. Realmente es un sitio para curar a la gente. Es un sitio de curación a través del sonido de la resonancia. Inside this king's chamber or resonance chamber is a sarcophagus, a box, and from which the Egyptologists say that is why it is a tomb, because it is a box for a deceased person. That is picture 11, that is the red granite sarcophagus. Sergio. Picture 11. Que siempre, claro, se nos ha dicho que esto es un sarcófago, una tumba o algo así. This box, Creo que es una caja de granito, sí. This box was standing in the middle of the chamber. It is not standing in the middle of the chamber at the moment. They shifted the side. But it belongs in the middle of the chamber because then you can use it as a device for controlling or checking the right frequency. Antes su función estaba en el medio, que era para su función era controlar la frecuencia. Lo que pasa es que ahora la han movido hacia un lado. When you have a resonance inside a chamber, the maximum sound energy is always in the middle of the chamber because you're working with a standing wave instead of a continuous wave of sound. You're working with a standing wave. Vale, que cuando estás en medio de la habitación, el medio de la cámara, perdón, es el sitio donde la resonancia es mayor. Ando con un tipo de onda. The volume, sorry, go on. The volume of this box, you have an inside volume and an outside volume because it is quite thick, the sides of the box. And it has a ratio of 1:2. And that is what we call the perfect sound ratio, the first octave in music. That is doubling the frequency. El volumen interior y el exterior no es el mismo, pero está hecho con un equivalente de 1:2. You said the ratio 1:2 is the... That is an octave. Una octava. Octava. Sería el equivalente a una octava en el lenguaje musical. So when you have a frequency of 8 hertz, what they had in the Grand Gallery becomes 16 hertz inside the King's Chamber. That is the second harmonic in frequency, or the next octave, the double frequency. Vale, sería el segundo armónico o la siguiente octava. Por eso se dobla los hercios
que serían 8 en la gran galería, en la gran galería, y aquí son 16. And when you use this ratio 1-2-2, mm-hmm. you have a perfect sound. It's a perfect acoustics, perfect sound inside the chamber, but also inside this resonance box. Vale. Entonces, cuando se usa este ratio, este... ¿Cómo se dice en español ratio? El índice, el... Bueno, se puede decir ratio también. Es cuando se alcanza tanto en la habitación, en la cámara, o sea, tanto en la cámara como dentro del receptáculo de la caja, es cuando se alcanza el sonido perfecto. The chamber is also in the same ratio, 1-2-2. And when you the resonance frequency of this box is 81 hertz. That is about the same frequency as a male voice. Ah. Y luego también se alcanza una resonancia de 81 hercios, que es exactamente la frecuencia de una voz masculina. That means when you're going to lie down inside the box and make a very low sound, the box starts to resonate on your voice. Lo que significa que cuando te tumbas en la cámara y haces un sonido pequeño, un bajito, empieza a resonar. In this way, they could check if the frequency of the chamber was still accurate. De esta manera se podía comprobar si la frecuencia de la cámara todavía era precisa. So it's a kind of testing device if the frequency of the chamber was still all right. Es como una especie de aparato para medir la frecuencia del sonido, para ver si todo en la cámara era perfecto, el sonido, la frecuencia. And when you use this 1-2 sound ratio, there are some other buildings in the world, some more modern buildings that has the same ratio as the chamber inside the Great Pyramid, as the resonance chamber. Equivalencia, me acaba de venir la palabra. Cuando observamos la equivalencia de 1 a 2 que hay dentro de esta cámara, es la misma equivalencia que muchos de los edificios modernos que vemos hoy en día. And that is picture 13, 1-3. Sergio, 13. You see two build, no, one back, one two. That's one. La otra. Esa. This one. And on the left you see the Sagrada Familia in Barcelona. Yeah. That church has a very special acoustics inside because of this same sound ratio. Claro, podemos ver la Sagrada Familia en Barcelona, que también tiene una acústica súper especial y que es equivalente a la de la camarada, a la de la cámara de la Gran Pirámide. And on the right you see the Baptisterium in Pisa, in Italy. That is mm-hmm. a building with the same resonance frequency because of the 1-2 ratio. Y es en Pisa está el Baptisterio que tiene la misma resonancia también, con la equivalencia de 1 a 2. In the Baptisterium, the circumference of the ground surface to the height of the building is 1-2. The height is twice the circumference of the ground surface. La altura desde abajo hasta arriba es dos veces la equivalencia del radio del monumento, que también es 1-2, la equivalencia de la circunferencia con la altura. Sí, picture 14, 1-4. Picture 14. That is the Grand Gallery inside the Great Pyramid. That is where the crystals were. And that is the sound chamber where they received the Schumann frequency from around the Earth. Esto es donde se recibía la frecuencia Schumann
Schumann, que está alrededor de la Tierra, es la, la gran galería dentro de la gran pirámide de Giza, donde había los cristales. The whole pyramid is a very sophisticated device for receiving the Earth frequency, and with this frequency they created energy in the form of electricity and hydrogen, means of breaking water. Vale, pues que en resumen podemos observar que la Gran Pirámide era un aparato para crear energía y también electricidad, frecuencias de sonido y electricidad. Inside that resonance chamber where the resonance box is standing, there are two shafts and they are going outside. Luego también tenemos dos túneles que se dirigen hacia el exterior. That is a northern and a southern shaft. The northern shaft was closed on the inside with a small granite plate. El que se dirige hacia el norte estaba cerrado por dentro con una piedra de granito. It's a bit technical, but that northern shaft has certain dimensions to bring the medium quickly outside, that is inside the resonance chamber or King's chamber. Vale, que es todo muy técnico por las medidas con las que se construyó el túnel del norte con relación a la cámara. So it's an energy device, but also in that energy device, something can go wrong because the pressure of the hydrogen can be more or too much as what they expected to be. So they needed something to blow off this hydrogen to make it safe again. Vale, que como todo mecanismo, por muy bien hecho que estuviera, no era perfecto y que podía haber un accidente. Por ejemplo, la presión del hidrógeno subiera mucho y entonces este tipo de túneles, se hicieron para que la presión del hidrógeno pudiera salir hacia el exterior. And you can see that in the resonance chamber above, the ceiling consists of granite beams. And they weigh about 70 tons, but some of these beams are cracked, and that can be of the high pressure, excessive pressure, or excessive resonance, or an explosion. Something happened inside the room. Vale, que también se puede observar en el peso de 70 toneladas de las vigas que hay en la cámara. Que todo estaba estudiado para controlar grandes niveles de presión, tanto del hidrógeno como de resonancia también. And if you have picture 12, 1, 2, you see the northern shaft from inside the King's Chamber. Yeah, that's the one. And este es el túnel norte. That is 21 centimeters by 10.5 centimeters. And on the left, you see a wave guide of a modern radar installation that is about the same function. Se puede comparar el tamaño del túnel con un instrumento actual de medición de radar, que son las mismas medidas. And the size of this shaft is giving away why there was hydrogen inside this chamber, because the wavelength of hydrogen is exactly 21 centimeters. Que esto nos da una pista de cuál era el peso del hidrógeno, que también era 21, que todo estaba construido con gran precisión. So the shaft, what you see here, was closed by a small plate, a thin plate of granite. And when the pressure was getting too high, they used that granite ball I showed you in the beginning to drop it mm-hmm. from the outside in to break the plate so the chamber could blow off. Vale, la bola esa que vimos al principio se usaba para meterla por el túnel en caso de que la presión fuera
enorme y así se pudiera todo explosionar. And how did they know the pressure was getting too high? There is also, sabían que era, la presión era muy grande. On the other side of the chamber is the southern shaft, and that is going to the outside. Vale. ¿Cómo sabían que la presión era muy grande? Porque hay otro túnel que daba al sur, que da al exterior. And that shaft had the shape of an organ pipe and was blowing off that gas mixture of hydrogen and oxygen. And that gave a sound outside. Ah, que es como el tubo de un órgano y lo que hacía era dar un sonido que era como la voz de alarma, que el hidrógeno estaba subiendo. When Herodotus, the Greek historian, visited Egypt 450 BC, he told people in Greece that you could hear the Great Pyramid sing over a very long distance. ¿Cómo se llama el griego? ¿Herodo o Herodito? Ay, lo estaba justo traduciendo hoy, Sergio. El historiador Herodoto. Herodoto, no me salía. Que Herodoto contaba que la pirámide cantaba, que se podía oír el sonido a lo lejos. He never heard that himself, because by that time, 450 BC, the pyramid was not working anymore. But he had that from all the stories from the ancient Egyptians. Claro, que no lo pudo oír por sí mismo, evidentemente, porque él vivió entre el 500 y 400 años, el año 500, 400 antes de Cristo, y evidentemente la pirámide ya no estaba funcionando. Pero lo fue recopilando por historias que había oído. The sound was very low in frequency, and that is why you could hear it over a very long distance. El sonido que salía de fuera de la pirámide era de una frecuencia muy baja y por eso se podía oír a grandes distancias. When the sound increased in tone, you could hear that outside. That means that the pressure inside the chamber was getting too high. Cuando el sonido incrementaba en el tono, era que algo iba mal, que el hidrógeno estaba aumentando y que la presión estaba aumentando también. And that is when they knew that they had to do something to keep it safe, to break the pressure inside this chamber. Y entonces en ese momento es cuando sabían que había que tomar medidas de seguridad, romper la presión dentro de la pirámide. And that is why this granite ball is one of the most important keys to the functioning of the Great Pyramid. Por eso esta bolita es una de las claves para saber cómo funcionaba la pirámide. And that is, in a nutshell, what the function was about inside the Great Pyramid of Giza. But there is much more knowledge in the building itself. Que en realidad todo está como en una... Que no hay ciertas cosas que no se saben, pero que se está llegando a saber realmente cuál es toda la sabiduría que encierra la pirámide. They already had the mathematical constants like pi and phi built in the design of the Great Pyramid. Que bueno, ya se sabe que está construida con la constante pi. And the constant phi, that is sí. 1.618. Sí, sí. It's pi in Spanish, pi. Yeah, the number pi is sí. 3.14, but you have one more, and it is 1.68. It's the golden ratio. Ah, sorry, yes, it's true. Claro, es la otra, la constante de 1.6. So that the shape of the Great Pyramid is built according to the golden ratio. Así que la forma de la pirámide está construida de acuerdo con la equivalencia de esta constante. The circumference of the ground surface of the Great Pyramid is 36,524.2 pyramid inches, or English inches.
36, sorry. 36,365,424.2. Madre mía. When you shift, la circunferencia point, de la pirámide es 36.36524.2. That is not a difficult figure because that is exactly the number of days in our solar year. Yeah. 365.242 days. And that is exactly the circumference of the ground surface of the Great Pyramid. It's also the perfect pH in our system. That's in right. Our body system. Yes. Sí. And if you take the distance between the three the tops of the pyramids, the three-tier pyramids, that is also exactly this number. That is also the days in a solar year. So they're giving us a lot of knowledge in the design of the pyramid. Claro, que esto es el equivalente a los días del año, que yo le decía también que es el pH de nuestro cuerpo. Así que sabían realmente lo que estaban haciendo, porque son todos números exactos. The geographical latitude of the Great Pyramid is exactly the same number as our speed of light in 8 decimals. La latitud de la Gran Pirámide es exactamente la velocidad de la luz. And that speed of light is in meters per second, so they knew also about the meter. Y que la velocidad de la luz se mide en metros por segundo, así que la conclusión es que también conocían los metros, la métrica. All these features are built inside the Great Pyramid. Todos estos datos en la construcción de la pirámide. Also the diagonals, the diagonal distances of the ground surface added up is the number 25,920 inches, and that is our precession of the Earth in years. Vale, que también la medida de las diagonales de las pirámides es 29, sorry, can you repeat? 29? 25, so 25,920. 20, that is the precessional cycle of the Earth. They say it's around 26,000 years, but it is exactly 25,920 years, and that is what they built in the ground surface. Es el ciclo orbital de la Tierra. So there is much more knowledge inside this pyramid. But the main thing is that they create energy from water. Que hay mucha sabiduría en la pirámide, pero que la base principal de todo es que crearon energía con agua. And that's what took me about 15 years to get it all together and put it in my book. Y eso es lo que le llevó 15 años a reunir toda la información y ponerla en su libro. So if you want to know more, it's all in there. It's very thick. It's about 400 pages only about water and sound. Que si alguien está interesado en saber más acerca del tema, su libro tiene sobre unas 400 páginas y es todo sobre energía y agua, porque él habla prácticamente de la Gran Pirámide. About 30 kilometers, sorry. Yeah. Where can they buy your book? In Amazon or? Amazon, yeah. Amazon, it's the easiest way to buy it, yeah. But, and you also have a blog or something, a blog page or a web page? I have a website. The website is willemwitteveen.com. Vale. So my name, willemwitteveen.com. It's easy. And they can see everything about the book. Vale, si alguien quiere ir a su página web, pues es el nombre que está puesto ahí, porque es tan un poco complicado de decir, no, sí, Willem. Que te lo,
pondremos debajo del vídeo. Vale, we'll put it underneath the video. Pero es su nombre y luego .com. Esa es su web page, su página web. Y luego si alguien quiere el libro, pues está en Amazon. Hay tres fotos que no las hemos visto aún, que es una es esta. Ah, there are three pictures we haven't talked about yet. Okay, this picture here. That is a picture from space, from the ISS space. How do you call it? The space capsule, and that is a picture of the Nile, and there you see the Nile is lightning, is in complete light, and that is only in Egypt. When you go further down south into Nubia or into Africa, it's pitch dark. Only in Egypt it's light. Que esto es una foto satélite del ISS y se puede, eso que se ve que brilla tanto es el Nilo. Solo cuando se ve desde ahí, se ve que es brillante cuando estás en Egipto y en Nubia, pero que cuando se ve desde otras partes, se ve más oscuro. That is because inside the mud in the water is a certain mineral, and that is called gneiss, and gneiss is German for shattering, for giving light. So the black mud of the Nile has a special kind of mineral inside that is giving the light. Y esto, el brillo este, la luz, es debido a que hay un mineral en el barro dentro del Nilo. Vale, es un mineral especial que solo se encuentra ahí. And this mineral is only found in the Nile. Only in the Nile, yeah. Because the Nile, you see the Nile Delta in the top, and you see the whole Nile is in light, but there are no cities built there that's giving that kind of light. It is the mineral inside the black mud. Wow, it's amazing. Sí, que dice que eso, que no son luces de ciudad, que son solo luces del delta del Nilo. Increíble. And the black mud is that important that the ancient Egyptians built pyramids of these black mud bricks. Vale, que este barro es tan importante que luego se construyeron pirámides con este material. In the south near Fayum oasis. There are about three pyramids. They are built of mud bricks, of this mud from the Nile. En el sur, en Fayum, hay pirámides que están construidas con ladrillos hechos de este barro negro. And they're now investigating the special properties of this mud. Y ahora they don't know why they used this special mud bricks. Y ahora se está investigando cuáles son las propiedades de este tipo de ladrillos, porque no sabían por qué usaban este barro. In the same picture you see the number 81 in Egyptian hieroglyphs, because 81 is the most important number in my book, that is from the 8.1 hertz frequency around the earth, and 81 hertz is the resonant frequency of the resonance box inside the resonance chamber. Vale, esos jeroglíficos corresponden al 81, que para ellos era un número clave, que es la resonancia dentro de la caja de la cámara que hemos visto antes. That 8.1 hertz is also your main brain frequency when you're in a state of rest or meditation. 8.1 es también la frecuencia del cerebro, de nuestro cerebro, cuando estamos en un estado zen o de meditación. And that's why you only have to remember the number 81. 81 is also a healing frequency. The 81 hertz is in my book, has a special sound symbol, and that sound symbol is exactly the same as a human cell, as a human body cell. So when you use this frequency, you can heal sick body cells. And that's what I also did with the sound.
que esto lo explica más en profundidad en su libro, pero que básicamente ese número, el 8.181, es el número de la frecuencia, es la frecuencia de nuestras células del cuerpo, que son, este número es el que tendría capacidad para curar nuestras células enfermas. Quería comentar que los 8 hercios es también las ondas alfa. Y bueno, las ondas alfa, por ejemplo, es las que utilizan el sistema, la televisión utiliza ondas alfa y te meten en un estado de somnolencia. Es decir, es una manera muy fácil. Bueno, ¿ves comentándole? Vale. Sergio saying that 8.1 or 8 hertz, it's also a alpha wave frequency, which is used by the system, for example, on TV, to put us in a state of, like a hypnosis state to control us. That's right. That's right. We are, because of the 8.1 frequency or Schumann frequency, we are some kind of prisoners of our own planet. We cannot leave this planet because this frequency is also inside our heads. That is why a German physicist said that astronauts who are going outside the Earth atmosphere for a long time have to take this frequency with them. And that's what they did. They had a frequency generator generating 8 hertz to keep them linked to the Earth. Otherwise, they get fully disorientated. But who do you say? Extranorths? Sorry? Extra? Who did you say they were using the frequency? The astronauts in space. Ah, the astronauts. Okay. When they are in space for a long, long time, months. Vale, que sí, que tienes razón, que eso es lo que nos mantiene encerrados en este planeta. Y que es la frecuencia que usan los astronautas también, porque si no se volverían locos en el cambio de frecuencia. At 8 point. Que es lo que nos mantiene en la Matrix. That 81 hertz and 8.1 hertz, because 81 is the 10th harmonic of 8.1. When you transmit a signal of 81 hertz, there's also 8.1 hertz in it. And when you put it in a room, what is built for 8.1 or 16.2 hertz, like the King's Chamber, it will take out that frequency for resonation. Vale, que 81 también, claro, tiene dentro la frecuencia de 8.1. Es como la largura de la frecuencia, ¿vale? Que siempre está dentro, contenida de esa frecuencia, que es la que tienes dentro de la cámara del rey. About 30 kilometers south of Giza, you have a site that is called Saqqara. And in Saqqara, they used frequencies and sound to heal people. Que a 30 kilómetros de la pirámide en Saqqara usan este tipo de frecuencias para curar a la gente. But that is not the pyramids. That is, they had monuments, temples, and they had certain niches inside these temples. And with your voice, you could activate resonance inside the niche, and you could heal people. And one of the main frequencies there was also 81 hertz. Que no son pirámides, son templos. Entonces provocan este tipo de resonancia para curar a la gente. You always carry 81 with you. In your left hand, there is written 81. You have 3 lines in your left hand. That is the main, your lifeline, the main line, and the heart line. And it is making the number 81 in Arabic writing. True. And in the right hand, it's 18. Sorry, I'm going to translate. It's very interesting. Que en la mano izquierda, si miráis la línea de la vida, la de la muerte y todo eso, al final se forma un 81. Que llevamos la frecuencia 81 en nuestro cuerpo grabado. They make this number, and that is Arabic writing for 81, 8-1, and in your right hand you have the number 18, 1-8. But you said left.
Yeah, in your left hand is 81, and in your right hand is 118. 18. Like a reflection. Reflection, that's right. Que dice so que, you, lo que la hoja que ha mostrado es árabe, escritura árabe, que es 18, y que en la mano derecha tenemos el 18, en la izquierda el 81, como un reflejo. That's why you see Egyptian priests, they were, when they were doing healing on people, they always used the open hand methods. Ah, que por eso siempre cuando vemos los grabados egipcios, los jeroglíficos, los priests, ¿cómo se dice? Los curas, los sanadores, siempre tienen las manos abiertas. So 81 is the main number. That is the red thread in my book is the number 81 or 8.1. And 2 times 8.1 is 16.2. And that is the frequency inside the resonance chamber. And that is the same as the golden ratio. 16.2 is 1.618 on one decimal. Que dice que este número es importantísimo, que él habla, que lo desarrolla mucho en su libro. Y que justo el doble, como ya he comentado antes, que es 16.2, es la resonancia que hay en la cámara. 16. It is all about sound. It is all about sound. Todo se trata del sonido. Al final. And in the past, about 100, 150 years ago, we had some researchers, scientists, were also working with sound generators for healing people, like Raymond Rife and like Hulda Clark. They were working on sick people, and they were working with sound generators, but it was free energy and free healing. So that was not very popular. It was not interesting for the system. Well, exactly, because they couldn't make money with it. Que hace 100, 150 años ha habido varios investigadores que han estado curando a la gente con este tipo de frecuencias, realmente. Pero claro, que nunca se ha llegado a saber mucho porque no, como es gratis, pues que al sistema no le interesa. Last year there was an article in a paper that they were using sound on Alzheimer patients. And it was high frequency sound, and they could make them to get the memory fully back for 100%. And in the same month, that was January 2016, they used sound to destroy cancer tumors inside your body. So they are working with sound everywhere. Yeah. Que ha habido investigación el año pasado que se ha llevado a cabo con pacientes de Alzheimer con sonido. Y que se les ha llegado a recuperar 100% de la memoria. Y luego también gente con cáncer, que sus células se han curado completamente. In the same way, they are researching with sound, by levitation by sound. I told you about the standing waves. When you cross them, you have 2 standing waves. And in the middle, you can let small objects float. That is a very important principle. Que también se está haciendo muchos estudios con 2 ondas que se cruzan en medio y se llega a un estado de levitación. Todo el sonido al final. So science is working with sound as well. We don't hear much about it. Que aunque no se oiga mucho, la ciencia está trabajando con sonido realmente, aunque nos lo escondan. All based on techniques from about 12,000 years ago. Y todo basado en técnicas de hace 12,000 años. Todo. Me preguntan también en el chat de quiénes usaban la tecnología y para qué utilizaban esta tecnología, esta energía que generaba. Bueno, ya lo has dicho que para curar, pero bueno. Do you know who use this kind of energy and for what? Because before you said it was for healing, but maybe there was another use that you probably know. Or the energy
You mean the energy they created inside the pyramid, like the hydrogen and the electricity? Yeah. That is also, that is one of the answers is that they teach us how to make clean energy without destructing the earth. And the second answer is they used also energy because they had also to build their monuments and pyramids. They had to make saws to saw the blocks because they are perfectly shaped. And that could not be done by a hammer and a copper chisel. So they had high technology, and that had also that also made use of this fuel and electricity. Only these high technology tools, up till now, we have never found them. So maybe they're still buried under the sand. O maybe in the space. Que vale, hay dos razones. Una, porque fue como un legado hacia la humanidad para enseñarnos qué tipo de energías podemos usar sin contaminar el planeta. Nos dejaron una sabiduría, como lo he dicho antes, la Gran Pirámide es una biblioteca de sabiduría. Y segundo, porque ellos también querían construir sus monumentos y necesitaban tecnología para construir sus monumentos. Y, pero ¿cómo lo construyeron? ¿Cuáles son las máquinas o los aparatos que usaron? No se sabe, todavía no se han encontrado. What is very important that we have to focus on what they have left us and not focus on the things they didn't leave. Yeah, it's because a legacy. It's a legacy, and it is not important that we always looking for tools, because there are no tools. They didn't leave tools. They left us what they made with the tools, and we should focus on that because there's a lot more to discover inside pyramids, inside these monuments. Pero dice que lo importante es focalizarse en lo que nos han dejado, no en lo que no nos han dejado o lo que no encontramos, sino que lo que nos han legado es una sabiduría increíble que es para nuestro propio desarrollo personal, interior, como seres humanos, qué podemos hacer con nuestro planeta. Y las herramientas, pues que o no se han encontrado o no las han dejado. Pero bueno, que nos concentremos en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. We're always looking for things that are not there, and we forget about the things that are in plain sight. We should focus on that. Yeah, you see the forest, but you don't see the tree which is in front exactly. of you. Exactly. You are always siempre running in circles inside the forest, but you should stop at every tree doing Que dice que siempre estamos buscando lo que no vemos, lo que no tenemos, pero que quizá deberíamos enfocarnos más en lo que realmente nos han dejado, que ya es un tesoro. Que le digo yo que claro, que es como enfocarse en el bosque y no en el árbol. Y exactamente, que es, dice el que siempre estamos dando vueltas alrededor del bosque. ¿Qué orientación tenía la pirámide hace 12.500 años? No sé si lo... Pero ya lo ha dicho, ¿no? Es que ha dicho tantos datos. What was the orientation? La orientación habló que era la actual o la de entonces. The orientation you were talking about is the nowadays orientation or it is the past one? The orientation of the three pyramids, you mean? ¿De las tres o de la grande? Of the Great Pyramid. Now the orientation of the Great Pyramid is reflecting the our planet Earth, and the other are the other planets, and all three, the orientation of the three pyramids are giving us a date in the past, and that date is 10,500 BC before Christ. Lo que das la información en la fecha en la que se construyeron. No sé si pregunta eso el compañero, o ¿qué es la fecha, el 12.000? You should see them together, not as one. Que se deben ver como un conjunto, no como una, porque son la alineación.
The great pyramid itself is the earth and the moon together on a certain height in the Great Pyramid. You can see that on the outside is a line, a row of stones that is twice as big as the rest of the stones. That is the moon. The moon belongs to the earth. So they built in the moon inside the Great Pyramid on the outside. That is the 35th layer. And that layer is exactly 29.5 meters above the base of the Great Pyramid. And 29.5 is the main lunar cycle. That is 29.5 days around the earth. Todos son datos astronómicos. La Gran Pirámide en realidad refleja los ciclos lunares y también de la Tierra. ¿Vale? Que dentro de la Gran Pirámide está la Tierra y la Luna reflejada. La circunferencia y las capas. The northwesterly diagonal of the ground surface of the Great Pyramid, when you draw the line further, it is pointing towards Stonehenge in southwest England. That is of the same age, and that is also a precession calendar based on the lunar cycle. Que también, si trazas una línea en el norte de la pirámide y llega hasta Stonehenge, que es el ciclo lunar. Stonehenge consists of an outer circle of 30 stones, 30 Sarsen stones, but actually there are 29.5 stones. That is the exact lunar cycle of 29.5 days. Que realmente antes de Stonehenge eran 30, era un altar de 30 piedras, pero que ahora hay 29,5, que son exactamente los 29,5 días del ciclo lunar. And the diameter of this Sarsen stone circle is exactly 29.5 meters as well. Y que el diámetro de la circunferencia también es exactamente 29,5. And you have two important moon cycles. That is one of the lunar cycle and the sidereal cycle of 27.3 days. Que hay dos ciclos lunares. El ciclo lunar que conocemos de 29,5 y el sideral de 27.3. And that is also built in the Great Pyramid. Y todo eso también está reflejado, la Gran Pirámide está construida con esos parámetros también. That is a very important moon cycle, because that moon cycle is about creation of man. A woman's period is 27, average 27.3 days, and a pregnancy is 273 days, average 273 days. Todo esto también está reflejado en nosotros, en el ser humano, porque realmente dice que el ciclo menstrual de una mujer son 27,3 días y los días de un embarazo son 273. All these numbers, ¿vale? reflejan la creación. All these numbers are linked, and it's all going down to 81. That is a little bit too far-fetched to explain now, because that's a little bit mathematics and so. But that 273 is a very important number. The ratio of the moon radius and the earth radius is 0.273, and the temperature in the universe is -273.2 degrees centigrade. That is 0 degrees Kelvin. También la temperatura del universo son menos 273, creo que ha dicho, grados. ¿Y qué es lo que había dicho también? Ay, es que se me ha olvidado. Ah, sí. Que todo esto, dice que es muy complicado explicar ahora, porque es todo cálculos matemáticos, que todo eso está explicado en el libro. Que todo esto también, el número de los 273, al final te lleva al 81. Según una serie de cálculos matemáticos. And that
that 81 hertz that is so important is the lowest E tone that can be played on an instrument. That is 81 hertz. The lowest what, sorry? E, echo, E. Ah, you have the A and the E and the F in music. And the E tone, the lowest E tone is 81 hertz on an instrument. Vale, que el sonido más bajo en un instrumento, el tono IE, E tone, es 81 también. And when the E tone is 81 hertz, then the A tone, the main tone on which instruments are tuned, is 432 hertz. And that is important. Que también el tono en el que están afinados los instrumentos es 432. And in modern music we use the A tone of 440 hertz, and that is wrong. We should go back to a tone of 432 hertz. That is a more harmonic tone. Sí, claro. Bueno, que el tono que usamos ahora, que es el que no es el correcto, que deberíamos volver al 432, que es el tono armónico. And that 432 is a tone that is in tune with the universe, because the diameter of the sun, for instance, is 864,000 miles, not of land miles, English statute miles. And it is exactly twice 432. Diameter of the moon is 2,160 miles, and that is exactly half of 432. So all these numbers are coming together. And all these numbers are coming together inside the Great Pyramid in Egypt. Que todas estas correlaciones de la distancia hacia el sol, las millas de la distancia hacia el sol, el radio de la luna, todas estas equivalencias entre el sol, la luna y la tierra están reflejadas en, de alguna manera, en la gran pirámide. En el radio, en la circunferencia. Una pregunta. ¿Podríamos decir que entonces las pirámides fueron construidas antes de las primeras dinastías y por tanto es posible que hubiese una civilización preegipcia? O anterior a la egipcia. ¿Cuál es su opinión? What is your opinion about the construction of the pyramids by an ancient civilization before the Egyptians? It was before the Egyptian dynasties, because the first dynasty was around 3500 before Christ. So the pyramids were already there for about 7,000 years, so there must have been another, more ancient civilization, more advanced, that built these monuments and that knew about this all these numbers. And the first people who had a legacy of this ancient people, that were the ancient Egyptians, of course. Claro, que evidentemente, claro, porque hay una diferencia de 7.000 años y que ellos fueron realmente los egipcios fueron los que tuvieron la suerte de haber acogido este legado que se dejó ahí por esa civilización tan avanzada que tenía tecnología que no se sabe quién es. Some people say they were from outer space, but in Egypt up till now, I've never found any evidence or hieroglyphs or drawings that says these people built the pyramids. There's not one hieroglyph, ancient Egyptian hieroglyph or papyrus or whatever, that says how they built the pyramids and when. So when the first Egyptians came there, pyramids were already there for thousands of years. Claro, que cuando las primeras dinastías de egipcios llegaron, nacieron, se crearon, ya estaban allí durante miles de años. Que mucha gente dice que es gente que ha venido de otros del espacio, pero que no se ha encontrado ninguna evidencia
y en todos los papiros, en los jeroglíficos y todo eso, que tampoco hay ninguna evidencia, claro, evidentemente, de que fueran los egipcios. In Egypt, there's only a small area where you find the pyramids, and that is from Cairo, from modern Cairo, to Fayum, and that is about 80 kilometers long. And only in this area you will find pyramids, and nowhere else. Que solo realmente que solo hay en un área, solo hay pirámides en un área de 8 kilómetros. Desde el Cairo que conocemos ahora hasta Fayum. And Fayum is 80 kilometers to the south, and that's where the last pyramids are. Further south, there are no more large pyramids. Son 80, perdón. Realmente Fayum es el sitio más alejado donde se encuentran pirámides, 80 kilómetros. And all these pyramids in this certain area, over 80 kilometers, are all connected underground by a tunnel system. Y todas estas pirámides están conectadas en el subsuelo por un sistema de túneles. Todas las que están en ese perímetro. Aquí tenemos la foto de Abdel Hakim Abuyan. Este era. Is this one Abdel Hakim? This is Abdel Hakim Abuyan, who said that it's about the harmony of water and about the influence of sound on people and inside monuments for healing or for resonance, for everything. That could he help. Was a historian. He was what they called him. He was trained as an Egyptologist, but he was following a different direction later, and they called him a wisdom keeper. What you call a wisdom? All over the world, you have wisdom keepers. They have certain knowledge. Que primero se formó en egiptología, pero que luego se fue por otro camino. Y que es lo que se llama hoy en día un guardador de la sabiduría. He died in 2008, but he has a large family living in Giza near the plateau where the pyramids are situated, and his family is taking over. They're doing trips, they're telling people and about the sound and toning and. Vale, que como fue el que de los primeros que empezó a hablar también del sonido, de los hercios y todo eso, murió en el 2008, pero su familia viven allí muy cerca y ellos se siguen ocupando de su legado, digamos. So his legacy is fully alive. O sea, que su legado sigue estando vivo. Y aquí tenemos el ciclo lunar, porque esta foto tampoco la hemos puesto. Ah, es verdad, si lo estaba diciendo antes, las 35 capas. The picture you see here, that is the 35th layer, what I told you about, that is the moon layer. The stones of this layer, this exact layer, are twice as big as the rest of the stones of the Great Pyramid. And that is exactly the axis of this layer is exactly 29.5 meters above the base level of the pyramid. And that is the lunar cycle. Está justo a 29,5 metros de la superficie, que es el ciclo lunar. Pues perfecto por mí. No sé si quiere comentar algo más para completar la tertulia, la conferencia. Would you like to tell something else, or should we end here? No, I think I've told enough for now. As you please. So what time do you normally continue? No. This is free. Some people talk for an hour, some people talk for two, another for three. El récord lo tenemos en 4 horas y 45 minutos. He's telling me the record is 4 hours and 45 minutes. Okay. I'm not going to make that.
You're not gonna beat the record. I'm not going to beat that record. No. When I'm giving a lecture, the about the Great Pyramid, it's normally about 3 hours, and it's 3 hours. Yeah. Wow. Que normalmente cuando doy una conferencia son 3 horas. Which countries have you traveled already to give lectures? No, like, it's only now in the Netherlands, and hopefully in September this year in England, a lecture about the Great Pyramid, and then in Belgium next week, but not so many. First, my book has to be read, and it is not about selling my book. I only want to sell the story. I want to tell the story. Okay. Qué bueno, que por ahora le pregunto que si había hecho muchas charlas. Me ha dicho que por ahora no, que en Holanda, la semana que viene en Bélgica, en septiembre, que ojalá en Inglaterra. Pero qué bueno, que realmente a él no le interesa vender el libro, que lo que le gusta es pasar el mensaje. Yeah, that's about right. I think it's important enough to tell people about this legacy. Yeah, to pass the message. To pass a message instead of telling people about a tomb of a pharaoh, of a deceased pharaoh, what isn't right. But still in the history books, and that takes a lot of energy to fight these people. Yeah, but many people know. Yeah, we will win. We will win. Eventually, no, que, yeah. Eventually. Que dice que todavía, que a él lo que le interesa es que la gente no sepa que eso estaba hecho para, que eran tumbas, que todavía es increíble, pero que todavía están muchos libros de historia. Y le digo yo que, bueno, que ya hay mucha gente que lo sabe, que iba a decir gracias a Dios, pero no. Que eso, que hay mucha gente que lo sabe. Pues bueno, solo queda darle las gracias de corazón a Willem, bueno, por asomarse a la ventana de Monor. Y bueno, tiene aquí su casa, tiene aquí la ventana abierta para cuando quiera transmitir información y compartir información. Y desde Monor y en nombre de todo lo del chat y de todos los que te vamos a ver, estamos muy agradecidos por su participación. Vale. Sergio wants to thank you from the deep of his heart to be here to share your message. We also thank you on behalf of the people of the chat. This is your house, your window, as we call it. If in the future you want to come here, you are always welcome. Okay. All right. Well, I'm doing some more research now on that site, what I told you, that Saqqara, because of the resonance and the sound, the use of sound in certain temples and in certain niches. So I'm working on it right now, and it's very interesting what I already found. And I want to thank you as well for the opportunity to tell the story and gracias. I hope your viewers like it. And, we'll see. Of course. Que nos quiera agradecer también que le hayamos dado nuestro tiempo, nuestro espacio, y que espera que nos haya gustado y que sigue haciendo investigaciones en Saqqara, que es como otro emplazamiento, son templos, no son pirámides, que sigue haciendo investigaciones sobre el sonido, que es lo que a él le apasiona. People can always... Sorry. ¿Puede repetir la dirección de su libro? ¿La dirección? Sí. La página web. Es Witteveen. WillemWitteveen.com. Vale. WillemWitteveen.com. Witteveen. Claro. Witteveen.com. WillemWitteveen.com. Yeah. Sí, su nombre y su apellido.com. Exactamente, su nombre, su apellido, es que lo has puesto al revés, es Willem Witteveen, porque claro, sí, pero es que siempre se empiezan con el nombre de familia y luego ya lo sé. And people can always, when people have questions about things, they can always contact me on the page, on the web page. Vale, and you also have a Facebook.
And on the Facebook, yeah, you can see the website as well. It's on the Facebook as well. Vale, que si alguno queréis preguntarle algo, pues que lo podéis hacer a través de su página web y que también tiene Facebook. All right. Yeah. All right. Pues muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, y le deseamos mucha suerte para que él consiga. Bueno, compilar mucha información válida y que luego pueda compartir a todos los humanos que dormidos o despiertos queremos saber, sabemos que la información que nos viene desde el sistema pues es una información que está confusa y particionada, es decir, que es seccionada. ¿Cómo se puede decir cuando una información es sesgada? Que la información es sesgada y no es completa. Y gracias a personas como Willem, pues conseguimos completar el puzzle. Vale. Sergio wishes you very good luck in the future to pass your message, because he says we as humanity, as humankind, we are always receiving information, wrong information and fragmented. Yeah, that's true. You know, yeah. never the truth, or just little parts from here and from there. And a lot of fake news in between, so. Mucha información falsa, dice él, sí. Yeah. Pues, we wish you good luck and go on spreading the message all over the world. Yeah, thank you very much, and a lot of luck with your YouTube channel. And I hope it will make our people book think also. Because in your book. But the main object is, of course, to make people think for themselves and not to accept what they are told by others. Yeah, that's why it's so important. I'm telling a story about. Yeah. Yeah. To listen to everybody and then you choose by yourself. Take what you need. So I'm telling a story about the pyramid, but take what you need. Take out what you need. Take whatever resonates in your brain. With you. Exactly. Claro, exactly. Que dice que, pues que eso, que tampoco, que cada uno se quede con la información que quiera, que lo importante es escuchar a todo el mundo y claro, jugando con las palabras de sonido, lo que le digo yo, que lo que te resuene en tu interior. Yo le puedo decir a Willem que yo estaba cansado de ver seres humanos con la mirada perdida, bueno, que estaban en un estado de ensoñación con la mirada perdida y que no podías contactar con ello. Y dije, bueno, vamos a romperle las orejas a ver si por fin empiezan a darse cuenta que y empiezan a cambiar y empiezan a darse cuenta que no todo es como ellos piensan que es. Claro. Sergio says that, bueno, he also discovered something. He has a theory in his book which deals about how we have been manipulated through language throughout history, all right? Because language is sound at the end. We also manipulate with the sound. In the beginning was the word. And he was very tired of seeing how sad is to see people. Se te ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. Se te ha ido el sonido. Gone. Rosana, se te ha ido el sonido. No. Se te ha ido, es como la batería. ¿Vas con pilas? No, no vas con pilas. Bueno, pues te has quedado sin sonido. We wait a while and if not, we... No, ahora ha cerrado el micrófono, Rosana. No, no. No. Bueno, pues... Yo voy a hacer. I'm gonna tell you bye then because in the last moment Rosana have a technical problem. Okay, Willem, thank you for all. I wish you the best. Okay. And
Here you have your hub, your window, and if another time you want to share information, we are very happy to receive you again. Okay, Sergio, thank you very much. Thank you to you. Say goodbye to Rosanna as well, and then maybe till next time then. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bueno, conmigo, hasta aquí llegó esta tertulia fantástica. Gracias a Rosanna. Por lo menos ha tenido un problema técnico, pero a última hora, ya cuando ya era el tiempo de la paja. Es decir, la información se ha dado. Es decir, yo estoy muy contento, de verdad. Me alegra de que aparezcan por esta ventana y hay que darle las gracias a Rosanna porque hace un gran esfuerzo de conseguir que vengan autodidactas, que vienen a compartirnos información así. Es verdad que tienen su libro y tal, pero bueno, vienen y te dan información y luego si te da la gana le compras el libro y si no te da la gana te quedas con la información que ha dicho y ya está, que no pasa nada. Pero bueno, muchas gracias de verdad de corazón a Rosanna por su esfuerzo, por transmitir, por traducir y por traer autodidactas que de verdad quieren completar este puzzle de mentiras, que nos han metido las mentiras y bueno, nos van dando información y vamos quitando mierda que nos han metido y vamos completando con información buena, veraz, válida, auténtica y genuina. Bueno, ¿qué decir antes de irnos? He dicho al principio, porque lógicamente yo soy que hoy era el libro de William, pero bueno, al final aquí está también el que desee el libro de Monor. Aquí tiene la dirección, te lo recuerdo, www.monor.com. Aquí tienes el contacto, sergio@monor.org, la tertulia también, por si me quieres pedir una tertulia o quieres que te lea una carta, sergio@monor.org. Participar en Facebook y si quieres participar en el grupo y ya está. Estamos en un canal secundario. Ahora luego cerraré el canal y en unas horas subiré esta tertulia al primer canal. Canal de siempre de Sergio Monor. Así que te mando un gran beso. Viendo con música de Jean-Michel Jarre. Si quieres sonar, sí que quieren. Como no, saludar al chat a Margarida, a Fátima, Norón, Thrifty, Mónica, Liliana, Marcelo, Gerardo, a todos. Una alegría de estar aquí en directo, de poder compartir contigo. Para mí, de verdad, es una satisfacción y me siento orgulloso de poder abrir la ventana y que podamos mover información buena, que nos alimenta y bueno, también nos hace pasar un buen rato, que para eso estamos, para pasarlo. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Besos. Y ya publico la siguiente tertulia, publico en el Face como siempre. Y bueno, como yo siempre digo, tú puedes.